¡Ey! Hola. Que ay, no quiero yo perder la oportunidad que me dais de poder estar con vosotros. Qué importante todo lo que se está haciendo. Y solo quería hablaros de cómo se ve desde una administración local todo el proceso de participación comunitaria que está haciendo Plena Inclusión, que es importantísimo y muy intenso, y cómo nos están involucrando a todos en un nuevo modelo que pone en valor los derechos que tenemos todas las personas, sobre todo personas con una necesidad de apoyo grande. A nivel institucional, desde luego, tienen todo nuestro apoyo y por nuestra parte nos sentimos muy orgullosos de que Plena Inclusión Montijo ponga en marcha este tipo de proyectos tan importantes y que cambian la mentalidad de toda la ciudadanía. Y si cambia la mentalidad de toda la ciudadanía en un pueblo y se empiezan a considerar los derechos de todas las personas, es muy importante para todos. El impacto ha sido bastante, bastante grande. Espero que sea muy provechoso todo lo que estáis haciendo para todos. Y por nuestra parte, desde la Administración Local de Montijo, seguiremos trabajando codo con codo con Plena Inclusión porque este proyecto, este nuevo modelo, sigue adelante. Ah, se me olvidaba. ¿Cómo será la que están liando? Esta gente de Plena Inclusión Montijo, que hay una persona extraordinaria que ha participado en el proceso, que es Marco Marchioni. Genial. Y bueno, que os cuente él, que os cuente. Estimados amigos, compañeras, compañeros de Plena Inclusión de Montijo. En primer lugar, lamento mucho no poder estar el día 26 con ustedes. No cabe duda que hoy en día hay dos elementos que prevalecen en toda la sociedad. Un elemento es que las comunidades locales se han empobrecido, tienen más dificultades para enfrentarse con la dificultad de los desafíos y los cambios que se están produciendo. Y por otra parte, que los cambios que se han producido son tan enormes, tan grandes, con consecuencias sociales tan importantes, que nos cogen impreparados. Así que hoy en día uno de los caminos solamente fundamental para cualquiera que quiera contribuir al progreso y a la mejora de la comunidad local donde vive o donde trabaja o donde gobierna, es el camino de la participación comunitaria. Y desde el ámbito de la salud mental o de las dificultades de discapacidad mental, la asociación puede contribuir al proceso en una doble dirección. Por una parte, el trabajo con la comunidad va a permitir que la ayuda a la persona que necesitan de esta ayuda sea mejor, sea una ayuda más global, más completa, más transversal, no tan específica y tan limitada. Y por la otra parte, esto lleva a permitir que la misma comunidad vaya tomando conciencia de la diferencia y de que las sociedades de hoy necesitan ser sociedades que construyen desde la diversidad, todas las diversidades. Mire a mí, tengo 82 años, soy mayor, pero quiero participar. No, no quiero vivir en una residencia hasta que pueda. Así, y hay mucha gente diversa hoy en día, pero tenemos que conseguir la manera de ser diverso, respetando la diversidad de cada uno, y entre toda la diversidad, contribuir a mejorar nuestra comunidad. Un abrazo.